Señalo un último momento que a mí me parece bien significativo también de la elaboración de este gran intelectual y este gran escritor español. Del mismo modo que él, cuando llegó al exilio, no quiso encerrarse en la nostalgia, sino que intentó comprender el mundo nuevo en el que vivía. Cuando, después de muchos años de exilio, vuelve a España, se preocupa primero por conocer el país. Con pasaporte extranjero norteamericano empieza a hacer viajes privados, en el más absoluto anonimato. Después empieza a hacer algún viaje, dándose a conocer, pero sin aceptar ningún tipo de invitación del régimen, y después poco a poco se va a integrar en la sociedad española, y en cuanto muere Franco empieza a colaborar como un español más en el proceso de la transición. ¿Cuál es su punto de vista? Pues el punto de vista es decir, un momento, nos equivocaríamos los exiliados si pensásemos que el país al que volvemos es el país que abandonamos. Massau, por ejemplo, tiene un maravilloso texto que se llama La gallina ciega, donde cuenta cómo vuelve a España. Y va de frustración en frustración, porque en la primera visita él esperaba encontrarse con la España que había abandonado. Y claro, la España que abandonaron los exiliados era un país vivo, que seguía las transformaciones aunque ellos estuviesen fuera. Francisco Ayala, en algunos de sus ensayos, como España a la fecha, se esforzó en comprender cuáles habían sido los cambios que se habían dado en la sociedad española a lo largo de los años 40, 50, 60, y cómo el país era muy, muy distinto al país de 1931 o de 1936. Y por eso, del mismo modo que se integró con toda naturalidad en el exilio, en la cultura americana, intentó integrarse con toda naturalidad en la España de la transición, y empezó a utilizar su experiencia para colaborar en el periódico El País con una serie de artículos que venían a avisar, por ejemplo, de muchas cosas bien interesantes. La democracia no es una panacea, no es el bálsamo de Fierabrás, no lo soluciona todo. Dentro de nada, ustedes que se creen que la democracia lo va a solucionar todo van a empezar a hablar de la desilusión o el desencanto. Oigan, que la democracia es un espacio simplemente de responsabilidad individual donde cada uno tiene que actuar de acuerdo a su propia conciencia. Habrá quien actúe mal, habrá quien actúe bien, pero habrá muchos problemas sociales que no son solo propios de la dictadura, sino propios de la convivencia, que también se van a dar en la democracia. Artículos de ese tipo son los que Ayala escribía en los periódicos, en los medios de comunicación, y que marcaron su trabajo como intelectual, su trabajo como escritor, integrándose de la manera más natural en los nuevos acontecimientos literarios, intelectuales, periodísticos, políticos de la sociedad española. Entre todos sus libros, quizá el que yo les recomendaría a ustedes, si quieren hacerse una idea de la dimensión de la personalidad de Francisco Ayala, son sus memorias, que él empezó a publicar en el año 1982 y que le fue dando diversas versiones en distintas entregas hasta el año 2006,
el año de su centenario, la última edición, la edición definitiva de Recuerdos y Olvidos es del año 1906. Ahí se van a encontrar al escritor, se van a encontrar al ensayista, se van a encontrar al ciudadano que había vivido el Madrid de Ortega y Gasset, de Federico García Lorca, de Azaña, el Buenos Aires de Jorge Luis Borges, uno de sus mejores amigos, o de las grandes editoriales como Usada, Sudamericana, el Buenos Aires del exilio, los Estados Unidos desde la época de la caza de brujas a la época de la posmodernidad, y el ciudadano que vuelve a la democracia española para intentar echar su cuarto a espada, título de uno de sus ensayos, intentar ayudar con su experiencia a la transición. En Recuerdos y Olvidos, la memoria, yo he dicho que es un género de ficción, él elabora su pasado. ¿Y cómo elabora su pasado? ¿Cuál es su hilo argumental? El momento de la decisión. Él se sitúa en momentos de su vida muy concretos donde tiene que decidir. El momento en el que decide si quedarse en Granada apadrinado por un familiar para convertirse en un rico provinciano, o acompaña a Madrid a su familia para desarrollar, aunque en la penuria, porque la familia estaba en crisis económica, su vocación intelectual y literaria. El momento en el que decide si tiene que volver a España o no, con la guerra civil, qué sentido tiene quedarse en el exilio o arriesgar su vida volviendo a participar en una guerra que él ya da por perdida. Un momento muy tremendo cuando el barco que lo devolvía de Buenos Aires a la España en guerra hace una parada en el puerto de Vigo, que ya estaba tomado por los golpistas, y él, con pasaporte diplomático que tenía de la República, se encuentra en la tesitura de caer en manos de los golpistas. Él conocía lo que había ocurrido en los campos de concentración del nazismo, porque conocía muy bien, había mantenido relación con el país en el que se había formado intelectualmente, con Alemania. Y hay un momento tremendo donde está con su hija y con su mujer y con una pequeña pistola, encerrado en el camarote de su barco, viendo a ver si lo van a tomar prisionero o no, porque en un momento determinado piensa que a lo mejor le conviene más quitarse la vida a él y a la familia antes que someter a su hija y a su mujer a un campo de concentración. Y él dice, si me llegan a detener, ¿qué hubiera hecho? No lo sé. No me atrevo a decir si yo hubiera disparado o no. Yo solo me recuerdo con la pistola en la mano, esperando a ver si abrían la puerta o no de mi camarote para pegarnos un tiro o afrontar lo que se nos venía encima. Momentos así los va contando uno a uno, cuándo tiene que volver a España, cómo tiene que integrarse. Otro momento fundamental es el de la salida al exilio, cuando escribe ese diálogo de los muertos. La factura de Ayala de la guerra civil fue muy grande. Los franquistas habían fusilado a su padre, habían fusilado a su hermano Rafael, habían fusilado a parte de su familia en Granada, habían fusilado a un amigo suyo íntimo, Federico García Lorca. El momento ético de la decisión de acabar la guerra y decir, el rencor no es perspectiva del pensamiento, el odio no es perspectiva de pensamiento, hay que ponernos a dialogar para ver la responsabilidad de cada uno. Los muertos ahora no tienen credo y se ponen a dialogar en nombre de la conciencia del ser humano. Esos momentos de decisión son los que van convirtiéndose en el hilo narrativo de sus memorias. Y ahí entra también la decisión literaria. ¿Cuándo tengo que abandonar la vanguardia? ¿Cuándo tengo que acercarme a un realismo existencialista como el que se estaba haciendo en Europa? ¿Cuándo tengo que superar ese realismo existencialista para no convertirme en un dogmático de nuevo cuño y debo utilizar el humor y la ironía? ¿Cuándo doy el paso hacia la mezcla de la ficción y la realidad de la vida y la obra
que acaba desembocando en esas maravillosas memorias que yo les aconsejo vivamente a ustedes, porque son el mejor exponente de lo que yo he intentado resumir aquí. A un gran escritor, a un gran pensador y a un gran ciudadano, Francisco Ayala. Muchas gracias. No sé si hay costumbre de abrir un turno de preguntas por si alguien tiene interés en preguntar algo. Y si no hay interés, brindamos con una copita de vino. Yo quisiera preguntar, pero decir que Francisco Ayala ha tenido una enorme suerte de hacer amistad con Luis García Montero, que ha hecho, que ha venido haciendo una labor crítica con mucha sensibilidad poética a lo largo de muchos años, y que le brindó a mi marido una amistad impagable, y darle las gracias por haber venido aquí, por haber compartido estas interpretaciones suyas, y por haber hecho realmente una interpretación ejemplar de la obra y la personalidad de Francisco Ayala. Y Francisco siempre estaba muy orgulloso de que eligieran dar a esta biblioteca su nombre, y él, que está aquí en todas las fotos, hubiera estado contentísimo de esta conferencia magistral. Gracias. Gracias. Yo las doy al Instituto Cervantes por la amistad con Francisco. Fue un lujo para mí. Yo lo había leído, lo había trabajado como catedrático en la Universidad de Granada, pero a partir del trabajo salió una amistad muy muy íntima. Una amistad difícil, porque piensen ustedes lo que es para un joven acercarse a alguien y pensar, por ejemplo, bueno, yo estoy hablando con alguien que en el año 1927 estaba haciendo la crónica del estreno de Mariana Pineda de Federico García Lorca en la Gaceta Literaria, ¿no? O a alguien que en el año 1929 estaba conociendo a Manuel Azaña y estaba conociendo a Ortega y Gasset, o a alguien que de pronto en el año 40 pues hace amistad íntima con Borges, y después cuando publica El Hechizado, una de las narraciones de Los Usurpadores, pues Borges dice que es uno de los tres o cuatro cuentos memorables de la historia de la literatura hispánica, ¿no? Uno tenía la responsabilidad de estar hablando con la historia del siglo XX. La generosidad con la que Francisco rompió las barreras de la distancia literaria y de la distancia generacional y estableció un régimen de comunidad, de amistad sencilla, y en las muchas tardes que yo he podido compartir con él y con Caroline, con un whisky en la mano, hablando de todo, pues se debe, entre otras cosas, a la personalidad de Francisco, porque Francisco era alguien que con 80, con 90, con 100 años estaba preocupado por los periódicos. Cuando ya se le agotó la vista, pues se compró una máquina de ampliación de letras para poder leer el periódico, y estaba comentando pues la actitud de los jóvenes con tal cosa, lo que había dicho tal político. Tenía una conciencia muy muy despierta, y desde luego era todo lo contrario a un viejo cascarrabia. Conforme vamos cumpliendo años, yo lo noto, y tengo 52 años, pues tenemos la tentación de decir,
cualquier tiempo pasado fue mejor, los jóvenes están equivocados, qué disparate de jóvenes, intentando convencernos de que la historia se acaba con nosotros o que todo el mundo tiene que vivir con la experiencia generacional que nos ha formado a nosotros. Bueno, pues si ha habido alguien verdadero maestro en saber que los jóvenes tienen su propia realidad, su propio mundo, y que no hay nada más antipático que un viejo cascarrabia que le dice a los jóvenes que son idiotas y cómo tienen que vivir, si ha habido una lección, esa lección la ha dado Francisco Ayala, pero no con 50, ni con 60, ni con 70 años, sino hasta con 103 años, ¿no? cuando ya le llegó la muerte. Gracias a ti, Carlos. Y quería usted preguntar algo, ¿verdad? Bueno, yo más que nada darte las gracias por abrir un poco el interés por Francisco Ayala.